Muy bien, bienvenidos a otra parte de Spider-Man 3. Con el traje negro vamos a ir a la misión de este gordo malvado. Muy malvado, por cierto. Veamos cómo se metió a la historia de Spider-Man 3, porque no creo que esté en la película esto. Creo. Hey, Betty, estás muy guapa. Gracias, Pete. No, en serio, yo diría que... Creo que el señor Jameson tiene un trabajo. ¿Por qué no entras a verlo? Tú te lo pierdes, nena. ¿Qué tal, JJ? Ve al juzgado. El jefe de policía va a dar una rueda de prensa. ¡Y baja los pies de mi mesa! ¿Cuál es la palabra mágica? ¡Ahora! Pensaba en un porfa, pero no importa. Oh, Peter rebelde y... casi... maltratador de género. Sí, maltratador de género, porque no ocasionó ningún golpe todavía. Para ser... violador de género. Ah, eso no sonó muy bien. Creo que... violador, violencia, ¿es lo mismo? Ay, estoy confundiendo las cosas. Bien, no voy a hablar más nada. Solamente voy a decir que estamos a... 100 pasos... de este lugar. A ver, ¿qué onda? Vamos. Ahí. Creo que me acuerdo de este lugar en cierta manera. A ver. Hey, amigo. Llega tarde. La rueda de prensa ya ha comenzado. ¿Tarde? Por supuesto. Esto es genial. Ok. Vamos. ¿Dónde? ¿Aquí? No puedo saltar. Imagino que es por acá. Abajo. Vamos. Ay, esto fue muy malo para el juego. La cámara. ¿Aquí es? ¡No! ¡Aquí es donde vine! ¿Qué? Pero... ¿dónde? ¡Díganme! No sé qué tiene este juego con decirme las cosas. No entiendo. Ahí está. Lo siento, señor. La rueda de prensa ya ha comenzado. Tengo que entrar. Soy del Bugle. Tendrá que usar la entrada de la galería. Ok, es la misma entrada que estaba usando yo. Es la misma entrada que estaba usando yo. Ay, diablos. Imagino que es acá. Supongo que tendré que hacer las fotos desde aquí. Gracias por venir, damas y caballeros. Como sabrán, últimamente Nueva York está siendo asediada por varias bandas callejeras. Están enfrentándose en nuestras calles y aterrorizando a nuestros ciudadanos. Ahora, gracias a Spider-Man, hemos capturado a los dirigentes de las tres bandas principales. Okay. Creemos que serán de vital importancia a la hora de desarticular la red de crimen organizado que tiene filo a la ciudad. Tengo las fotos. Ahora, de vuelta al Bugle para cobrarlas. Pero este ha sido un primer paso muy importante hacia la neutralización de las bandas de depravados que atemorizan a... ¿Qué es esto? Wilson Fisk. ¿Qué hace el jefazo del crimen aquí? Debería hacer una foto. Nunca se sabe cuándo podría ser útil. Ok. Cuando se dé vuelta, cuando se dé vuelta. Uno, dos. Ahí está. Fisk tiene unas compañías dudosas. Ok, super pelea. A ver si se cambia ahora. Ah, claro, el traje negro. Esta sí tiene explicación. El traje negro te cambia rápido. Ok, otra vez esto. Bien. Super golpe. Ah!
No, no, no. Bien. ¿Dónde está el otro? Bien, no importa. En cuanto pueda salir de aquí, todo estará bien. Ok. Bien, ahí está. Wilson Fisk, alias el Kingpin, alias el jefe del crimen, alias hay diablos, alias hay diablos. A ver, ¿tengo otro ataque? ¡Tomen todos! ¡Coman puñetazo! ¡Condimentado de justicia! Justicia negra. Ah, eso no sonó bien otra vez. Bien. ¿Listo? Oh, no. Bien. Ahora sí. ¡Vámonos! Creo que afuera, ¿verdad? O adentro. Debe ser adentro. No, afuera. Afuera, 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 afuera. Seguramente se escapó un auto el desgraciado del gordo. No puede ir caminando. No, en auto. Pero es increíble que se... Fisk, él es el responsable de todo eso. Liberó a los líderes de las bandas y me hizo perder el control. Estaba fuera de mí. No puedo creer que haya pegado a esos matones después de rendirse. Pero hay algo seguro. Voy a vengarme de Fisk por esto. Y a lo grande. Ok. Esa rueda de prensa fue algo más de lo que esperaba. ¿Estás bien, Pete? Sé lo ocurrido. Betty te hará un cheque. Luego lo cojo. Robbie, ¿dónde vive Wilson Fisk? Hoy estaba en el juzgado y seguro que ha tenido algo que ver. Te mostraré dónde vive, Pete. Pero debo avisarte, Fisk es un tipo peligroso. No te metas en ningún... Sí, gracias por la información. Volveré luego a por el cheque. Asegúrate de que esté listo. Muy bien. Vamos, tenemos que averiguar lo que sucede con Fisk, al parecer, en este momento. Es la única misión que debe haber. Y vamos 40 misiones. Así que sí, parece que ya estamos por terminar el juego, creo. Sí, resulta ser que hay misiones secundarias aparte de la misión final. Lo va a hacer tu madre. Vamos a la mansión de Fisk. O al penthouse, como sea. A menos que... Oh, qué tonto, pude haber volado. Ah, no, 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 no. No, está bien así, porque... Quedaba cerca de la casa. Está bien, está bien. Está bien, muy bien. Soy bueno, soy bueno. Tengo el Lego de Peter Simbionte. Hablando de simbiontes, ¿dónde está Venom? Ah, cierto. Ok, ahí estás. Veamos entonces. Bien. Quizá por vuestro jefe. Decidle que está acabado. Menudos pijamas más modernos, gorilas. Adelante. Dar botes no os salvará. Ok. Super seguridad. Super criminales. No, super criminales. Ocupaos de él. Ok. Bien, muy bien. ¿Para qué os paro? Es el clásico dicho del villano. ¿Para qué te pago, imbécil? Mucho valor al venir aquí, Spider-Man, lo admito.
sube y hablaremos, ¿de acuerdo? Eso no me gusta. No me gusta para nada. Eso no era necesario, Spider-Man. Voy a acabar contigo y con tu imperio del crimen, Fisk. ¿Es así? ¡Qué pena! ¡Diablos! ¿Quieres morir? ¡El apocalipsis acabará con vuestro mundo! No tenéis músculos para derrotar al apocalipsis. ¿Quieres morir? ¿Saben por qué pasó eso? Porque... estaba activando... Fisk debería quejarse de estas puertas de seguridad. No funcionan. Estaba activando el micrófono otra vez para... retrocede, hablar. Trepamuros. Y es por eso que fallé. Estúpido yo. Bien, ahora... ¡callejón sin salida, araña! ¡Oh! ¡Wow! ¡No le dejéis entrar! No me va a detener ninguna puerta. ¡Genial! Ahí está. ¡Oh, oh, oh! Cuando el gordo se suena los dedos es que la cosa se puso muy seria. ¡Bien! Tienes lo que hace falta. Ok. Te voy a enseñar a comportarte. Me encanta esta música clásica. Aunque no tengo ni idea de cuál es. Pero me encanta el hecho de que la esté usando. Bien. ¡Maldita ¡toma! Araña! ¿Por qué tengo que evitar cada vez el ataque para golpearlo? ¡No me gusta eso! ¡No me gusta! ¡Dale! Diablos. Inútil. Bien. Oh. No, eso no está bien. ¡Maldita araña! ¿Saben qué? Me estoy dando cuenta de algo. En la película, el único momento en el que Spidey pelea con Venom es en el final. ¡El final! Y encima... ya sabíamos que el final iba a ser malo cuando íbamos por la mitad de la película. Pero... en el final, ¿no es? Voy a enseñar a comportarte. Venom tendría que haber sido presentado... en la mitad de la película. En la mitad. Por eso. Inútil. Spider-Man 2 es la mejor de la saga de Sam Raimi. Es lo que creo yo. Es decir, introducción a un supervillano como el Doc Ock. Eso lo hizo grande esa película. Sí. Se enojó Spidey porque dije que Spider-Man 2 es mejor. Te voy a enseñar a comportarte. Bien. Bien, vamos. Carga. Bien, uno más. Dale. Bien, ahora. ¡Maldita ¡bam! Araña! Solo un poco más. Ay, diablos, odio estas peleas tan lineales. ¿Por qué no podría ser como la de Batman? ¿Por qué ningún juego de Marvel puede ser como los de Batman? ¿Ven? Ahí admito que un poco de ese cómics es mejor que Marvel. Pero después los fanboys arruinan todo diciendo ¡ay, DC es esto, DC es lo otro! Marvel
es bueno también. Los dos son buenos. No pueden estar satisfechos con los dos. No. Hay que herir el corazón del otro fan. Hay que herirlo. Hay que herirlo. Eso es lo que veo. Te estás convirtiendo en un... En todos lados. Bien, ahora continuamos con la historia. El tipo es un super villano. Me haces perder el tiempo. Aunque parece que estos tres tienen alguna cuenta que desean saldar. Eso no es bueno. No. Bien, esperemos que cargar el poder del RBIA sea efectivo. ¡No os quedéis ahí! ¡Vamos! ¡Diablos! No podemos permitir que nos quite nuestro sueldo. Será mejor que ayudemos al montón de grasa. ¡Bien! ¡Tomen no todos! No se preocupe, señor Fish. Yo me encargo. Bien, 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 bien. ¡Ay! Los disparos son la cosa, los disparos del desgraciado rojo. Ay, no. Ay, 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 ay. No. ¡No! Bien. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde? Ahí estás. ¡Bien! ¡Bien! ¡No, no, no, no! ¡Cuentas pendientes! ¡Cuentas pendientes! ¡Vamos! ¡Míralo, imbécil! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Uno menos! Bien. Vamos. ¡No, no, no! Ajá, ajá. Esto va a ser genial. ¡Toma! Bien. Ahora, super golpes de a uno. Vamos, vamos, vamos. ¡Oh, no! Spidey, ¿qué te pasa? Vamos. Otro golpe. Bien. Uno más. ¡Bien! ¡Toma! Muy bien, Spider-Man. Veo que tendremos que arreglar esto entre nosotros dos. Entra y acabemos de una vez. ¿Dónde? Aquí. Creo que haré una entrada más dramática. ¡Vamos! ¡Eh, grandullón! Ok. Esto no va a ser fácil otra vez. No, creo que tiene un arma ahora. O seguro va a haber una secuencia. No, es otra pelea. Ojalá que sin arma. Bien. Spidey contra Kimpy. Patético. Bien. De a uno, de a uno. Vamos. Araña. Ah, otra vez. Bien, estaba hablando de DC cuando estaba golpeando a este gordo anteriormente. De DC y Marvel. Los dos compañías son geniales. Aunque yo prefiero, obviamente, a Marvel. Sus superhéroes me llaman mucho más la atención. Pero sin embargo, el personaje... Mi personaje favorito en los cómics, lo tengo que decir. Mi antihéroe favorito, Batman. Pero mi superhéroe favorito, Spider-Man. ¿Entienden el concepto? Dos personajes, dos compañías. Me gustan cada una de las dos. Me gustan los equipos que forman con los otros superhéroes. A pesar de que no me guste tanto Superman,
porque digamos es... Superman. Te voy a enseñar a comportarte. Es tan poderoso que mucho no me agrada. Es decir, el tipo muchas veces es muy poderoso. Me gustaría que fuera más humano, pero no, es un kryptoniano. Maldita araña. Que nos roba la energía del sol. Maldito ladrón. ¡Vamos! No puede ser que no pueda terminar porque es gordo. ¡Bam! ¡Auch! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bam! Es así. Lamentablemente, tengo que vencerlo de este modo. A menos que encuentren otro ustedes. ¡Toma! ¡Bien! Y ahora es cuando junto al poder... ¡Te voy a enseñar a comportarte! Sí, eso lo dijiste como 5 veces antes y todavía no me enseñaste nada. ¡Bien! ¡Gordo! ¡Bien! No tiene sentido este juego en cuanto a luchas. ¡Ajá! ¡Pam! Uno más. O dos, tal vez. ¡Oh! ¡Diablos! Bien. Vale. Bien, uno más. Bien. ¡Damos! Bien. ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Spider-Man asesino! ¿Pero qué he hecho? ¡Jameson tenía razón! No quería empujarlo tan fuerte. No hay señales de él. ¿Habrá sobrevivido a semejante caída? Bueno, ya he terminado aquí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que terminaste aquí? Mataste a una persona. ¿Podrías fijarte en el asfalto o si alguien lo vio? No. Este no es mi Spidey. Bien. Terminamos con este nivel. Así que... ¿Qué queda? A ver. No, hermano. No. No me di... No. El Daily Bugle, pide a Revy que te encargue fotos. No, en serio, no. ¿Por qué? Miren, ya vamos 31. Nos faltan 11 para terminar. ¿Estoy contando bien? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. ¡11, sí! ¿Por qué me hacen esto? Vamos, misión nueva. ¡Diablo les pasa! Bueno, murió Fisk en este juego. Espero que te haya gustado. Dale like a los favoritos y nos vemos en otra parte de Spider-Man. No tengo ni idea de qué voy a hacer en la próxima parte. Me parece que vamos a tener que sacar fotos o algo por el estilo. Bueno, soy Spider-Iron. Espero que te haya gustado. Ay no. Bueno. Ah, no se muere. Qué bien. ¡Chau!